Muy buenas, caballeros. Un día más estamos aquí y vamos a hablar de la DefenseCon, es decir, de esta versión de la Invictus Launch Week, pero que la lleva Drake. Poneros cómodos, chicos, y como siempre, bienvenidos a El Hangar. Lo primero y más importante, chicos, es que para llegar a la DefenseCon tenéis que ir directamente a la zona de aterrizaje, es decir, al espacio puerto que vamos a encontrar. Bueno, pues como siempre, ¿no? Cogéis vuestro taxi y vais para allá, llamáis a los ascensores y bueno, subimos a la parte de arriba. Así que le voy a dar un poquito de vidita a esto. En cuanto cruzáis los ascensores, pasáis el arco de seguridad y toda la pesca, seguís adelante y ya llegáis a la parte de la plataforma de lo que es el espacio puerto. Desde aquí podéis ver directamente la entrada a la DefenseCon. Que básicamente, bueno, pues nos acercamos ahí a los ascensores, le damos, entramos y listo. Y con un eslogan bien clarito que dice, bueno, después de que la flota se vaya, ¿quién te va a proteger a ti? Y entonces entras en la DefenseCon de Drake Interplanetary. Vamos a empezar, he visto que hay cosas nuevas a la izquierda, cosas nuevas a la derecha, pero vamos a empezar directamente por la derecha. Vamos a empezar por esa Vulture, la cual pues le tengo muchas ganas. De repente me ha gustado bastante la nave, así que os la voy a enseñar y espero que os guste a vosotros tanto como a mí. Tenemos aquí la Vulture, la primera nave para una sola persona, la nave de contacto para el Salvaging. ¿Y el salvaging qué es? Pues básicamente es recuperar piezas o materiales de naves que están estrelladas. La idea de esto, bueno, es que en realidad tú con cualquier nave podrías acercarte a una nave que está estrellada o que está varada en el espacio o que está destruida, y si hay algún componente que se pueda coger a mano, pues tú vas, lo coges y lo guardas en tu nave. Eso lo permite esta nave y cualquier otra. La ventaja que tiene esta nave es que en su zona delantera, como habéis visto, tiene unos bracitos extendidos. Esos brazos tienen una serie de pantallas y rayos láser que recogen materiales en bruto, es decir, podéis quitar directamente el metal de una nave para almacenarlo vosotros. Sería como hacer minería, pero en lugar de buscar minas, o sea, menas de mineral, buscáis naves destruidas. Bien, si nos paramos un minuto a ver los detalles de la nave, bueno, pues vemos aquí esta especie de emisores de energía, aparte de los rayos láser que estarán aquí al final para recoger eso. Supongo que eso se tragará, ¿no?, a través de esa puerta y después pues se gestionará por dentro. La verdad es que un diseño sencillo, que bueno, pues hay muchas naves que se le parecen. Para acceder al interior de la nave, bueno, pues tenemos unas escaleras que nos dejan entrar, ¿no?, a la parte superior de la nave, y desde ahí, bueno, pues tenemos acceso a estos brazos de los que hemos comentado hace un segundo, que tiene aquí, bueno, un motor de movimiento, así como unas luces, súper industrial, la verdad, incluso para ser Drake. Y desde aquí podemos entrar a la cabina también, que directamente podemos decir que queremos entrar al asiento de piloto, o podemos decidir entrar dentro de lo que es, bueno, abrir la cabina y ya está, y entrar dentro de la nave. Yo no ni me he planteado a ver si había otra puerta o no, así que directamente he entrado, y como no me quería sentar en la silla del piloto, pues he entrado aquí pegando saltos, creyéndome que estaba haciéndome el malote, pero no, se podía entrar de otro modo. En cualquier caso, tenemos el interior de la nave, que no está mal. Tenemos aquí un váter ducha. No se puede cerrar para que estemos en privado, solo es tú y yo. Tenemos aquí un váter ducha con su estupendo váter, que lo he intentado abrir, pero lo que estaba haciendo era cerrar la puerta. Da igual. Todo el mundo sabe que es súper importante el váter ducha en cualquier nave en el futuro. No sabemos cuánto en realidad, pero bueno, si la tienes, siempre está mejor. Como veis, he estado aquí un rato dándole vueltas a ver si era capaz de extender el váter, pero no, se ve que no. No me ha dejado. En otro momento será. Aparte de eso, tenemos aquí una cama con un extintor al lado. ¿Quién no quiere tener el extintor al lado de la cama? Es por si fumas y eso. Tenemos también en la parte de atrás, bueno, sabéis que la cama que te permite conectar y desconectar. Y por supuesto todo el ambiente alrededor, pues con cables y cosas por fuera. Tenemos justo aquí lo que entiendo que sería una máquina para cocinar o algo así. Y después todas las piezas importantes de la nave. Yo qué sé, batería, generadores de escudo y esas cositas, pues todo directamente ahí. Podemos abrir, tenemos aquí también un pequeño armario para guardar, entiendo que armas, armaduras o lo que necesitemos, y más zonas para las piezas de la nave. Si bajamos a la parte de atrás, bueno, pues tenemos acceso directamente a la zona de carga, ¿no? Lo cual me parece muy interesante esta parte de aquí en concreto, la cual es una zona donde le darías a start, ¿no? Y supongo que de todos los minerales que has cogido los compacta y te los pone en una caja. También he estado un rato intentando abrir la puerta de atrás desde aquí, pero no he podido, así que bueno, pues se ve que no me ha dejado por la causa que sea. Pero me sigue pareciendo muy interesante el hecho de, una vez que tengas bastante material almacenado, comprimirlo en cajas y poder almacenar esas cajas en tu zona de almacén.
Lo cual no está mal. En cualquier caso, si la llevas vacía, bueno, pues aquí podrían caber más cositas, ¿no? ¿Ves? Además, aquí tenemos incluso una ventana que nos permite ver, supongo, que cómo se hace, ¿no? Entre comillas, donde la presionaría y todo eso. Se guardarán ahí y nosotros podemos andar por el caminito de la derecha. No está mal. Así que, bueno, vamos a volver otra vez a la zona del piloto. Llevamos aquí cualquier cosa, si queremos aquí abrir cualquiera de estas. Bueno, pues esta está cerrada, ¿no? Pero nos vamos a la de al lado y tal y como os he comentado, pues aquí está la planta de energía, ¿no? Perfecto. Habrá otros sitios, ¿no? Ese estará cerrado también o cualquier historia. Ya sabéis que todo compacto, aunque claro, muy Drake, justo al frente de donde duermes, pues la batería del coche. Pues, ¿por qué no? Vamos a sentarnos y vamos a ver la visibilidad que tiene desde la cabina, ¿no? Vamos a echar un vistazo. En principio tiene una visibilidad media, pero bueno, pero suficientemente amplia para hacer lo que tienes que hacer. Visión de túnel, ves lo que tienes delante, que es lo importante. Tenemos bastantes pantallas, tanto abajo como arriba, correspondiéndose un poco con los diseños de Drake clásicos, también con cables por ahí colgando y cositas así. Eso, lo de la gestión de cables es para otros. Drake no se preocupa en esas tonterías. Y aquí, bueno, pues la verdad es que no lo veo mal. No lo veo mal. Desde aquí se puede abrir el exterior y efectivamente lo he abierto. Ya sabéis, habéis visto que antes estaba intentando darle. Pues aquí ya lo abrí y puse la cámara para comprobar y dije, ostras, pues sí que se abre, sí. Y poquito más desde el interior. Por supuesto, no se ve muy bien porque la energía de la nave, aunque está encendida, no tiene la luz puesta. Esto puede ser incluso una cuestión de producción, de que no le hayan puesto la iluminación. Y hayan traído la nave, pero no hayan puesto la iluminación en todas las partes. O sea que, bueno, no, tampoco hay que desesperar. Cuando se acerque el momento, más pronto que tarde, os traeré un Naves Express de esta nave. Que, bueno, básicamente ya la hemos visto, pero aún así, bueno, pues tendrá su propio vídeo Express. En cualquier caso, bueno, pues el diseño en general ahí me gusta. Bueno, aquí estábamos hablando de la parte de atrás, donde ya sabéis que la zona de la izquierda es donde se almacenaría cualquier caja que produzcamos nosotros o cojamos y la guardemos ahí. Y en la zona de la derecha, pues se guarda un pequeño pasillo. Con una silueta parecida que te recuerda precisamente a la Caterpillar, que la tenemos justo ahí enfrente, por esos motores, la forma, no sé, a mí me da un aire, ¿no? En general me parece una nave que, bueno, no es que sea una preciosidad, pero desde luego cumple con su función y me parece muy interesante. Vamos a pasar ahora a hablar rápidamente de las Cutlass. Las Cutlass tiene cuatro versiones. La primera, la de medicina o ambulancia. La segunda, de policía. La de policía está mejor armada, tiene mejor armadura y tiene un montón de luces muy chulas para, bueno, para poder ejercer correctamente la función de policía. Si no tienes luces para avisar a todo el mundo, qué tontería. En cualquier caso, en la versión ambulancia sacrificas una buena parte de tu zona de almacenaje para poner estas dos camas donde actualmente, bueno, pues puedes grabar, entre comillas, la situación de tu personaje y si mueres volverías a aparecer. También sacrifica la torreta para poner ahí un cuarto de baño y, bueno, sabéis que el váter ducha pues alarga la posibilidad de hacer misiones largas. ¿Cuánto? No lo sabemos. Tanto esta versión como la versión de policía tienen los collarines a los laterales, ¿no? Para entrada y salida conectándote con otras naves. La de policía, aunque no lo he visto directamente, tiene también la zona para encarcelar a tus malvados enemigos o amigos, o a quien tú quieras encarcelar. Vamos a ver ahora la Drake Cutlass Steel. Es la versión de desembarco de tropas. Es una versión más novedosa, la más nueva, ¿no?, que ha salido de armas. Está en esencialmente igual, pero cuenta con alguna que otra torreta más de protección, lo cual le da toda una capacidad destructiva, sobre todo de aire-tierra, ¿no? Donde vayas a bajar, puedes hacer polvo a tus enemigos y una vez que estén hechos polvos, suelta a tus tropas y entonces ya es cuando ya terminan de rematarlos a todos. Lo cual, bueno, pues no está mal, no está mal. Es una nave que te puede permitir soltar una no desdeñable cantidad de tropas y con una autonomía, bueno, pues que no está mal, que cumple con tiene el chasis de una Drake, que la verdad es que es muy bueno, muy bueno. Ya habéis visto que tiene ametralladoras por todas partes. Por último, la original y la preciosa Drake Cutlass Black. ¿Qué tiene esta que no tenga las otras? Pues será más bien al revés. Esta no solo tiene aquí, por ejemplo, un poco de espacio para llevar a gente, mucho espacio para transportar vehículos, no tiene collares de acoplamiento, sino puertas de desembarco. Está más pensado un poquito para cosas de aire-tierra y cositas así. O bueno, un asalto en el espacio, quién sabe. Y por supuesto, pues zona para guardar armas, sus camas y la torreta, además de la consabida y conocida parte de adelante y parte de atrás. Que ya sabéis que estoy yendo muy rápido, pero es que he hecho esto todos los años. Y no solo eso, sino que además disponéis de un Naves Express de la Cutlass Black que podéis ver cuando queráis y como queráis, porque lo tenéis ahí en la lista de reproducción.
de esta y de todas las naves de Drake, porque ahora mismo vamos a hablar de esta estupenda Herald. La Herald solo tiene una misión: llegar del punto A al punto B lo más rápido posible. Como podéis ver, es esencialmente un motor. Es un motor enorme y una cabina, y dentro tiene, bueno, pues una cama y una cosa. Pero, ¿todo esto para qué? Bueno, es una de las pocas naves capaces de transportar información. Para eso va. O sea, es una nave que transporta servidores de información. La información va a ser un producto como cualquier otro. Quien puede ser quien transporte joyas, puede haber quien transporte personas y puede haber quien transporte información. Bueno, pues para eso está la Herald. Llegamos a la versión de combate de Drake. Estamos hablando de la Buccaneer, una nave con mucho capacidad de destrucción, tiene bastantes armas, bastante bien armadas, es capaz de hacerte polvo muy rápido para una nave de ese tamaño, una maniobrabilidad excelente, pero no es solo todo lo que reluce, porque tiene ciertas debilidades, como por ejemplo, si destruyes cualquiera de sus alas parcialmente perderá buena parte de sus armas, si destruyes una de sus alas totalmente perderá sus motores, lo cual la hace muy vulnerable en ciertos aspectos. Y por último, pero no menos importante, no tiene una eyección. Actualmente da igual porque a nadie le importa eyectar, pero no puedes eyectar con esta nave porque no tiene ese sistema, lo cual lo convierte en una nave de todo o nada. Más barata que cualquier otra, más fácil de reparar que cualquier otra, pero te la juegas. Pero así es Drake. Tienes una capacidad destructiva total, pero te la juegas. Vamos a hablar ahora de la Drake Dragonfly. Estamos hablando de la primera moto que entró en el juego y, para mi humilde opinión, sigue siendo la más sexy de todas. Es una moto gravítica capaz de llevar a un piloto y a un pasajero, además de tener esas pequeñas maletas, ¿no?, en la zona trasera donde podrías guardar alguna que otra cosa. La convierte en una nave muy útil, también es capaz de volar en el espacio. Una moto sobresaliente, allá donde las hayas, hay muchas, ninguna es perfecta, esta es la que más me gusta a mí. Vamos a hablar ahora de Drake Kraken. Release the Kraken. Kraken es básicamente una base, es una base de operaciones. Tiene una enorme plataforma donde puede aterrizar una nave bastante grande. Además de eso, tiene otras 3-4 plataformas, que diga, donde caben naves de tamaños medio. Y esto sirve para repostar, reparar y dejar a punto cualquier otra nave. Además de esto, tiene también un par de hangares dentro del chasis. Tiene también una zona para guardar motos, tiene una zona de transporte, tiene una zona de mercado, tiene una zona de... Es que esta nave es básicamente una base de operaciones móvil, donde la puedes llevar a cualquier parte y promete mucho. Todos los grandes clanes la quieren por ahora porque no hay nada mejor, pero es que es una brutalidad. Esperamos verla pronto in-game. Una cuestión de esperanza, no digo que la estén haciendo, pero es que esperamos verla porque está muy bien. Entramos en otra nave que sí que está en producción y que ya tendremos más pronto que tarde también, la Corsair. Estamos hablando de una nave de, entre comillas, exploración, porque nadie piensa en por qué te hace falta explorar con tantas armas, pero así es Drake. Drake tiene armas por un tubo, porque cuando no está la flota de la UE protegiéndote, ¿quién te va a proteger? Pues Drake, con todas sus armas. Esta nave es una nave muy esperada, con una serie de capacidades media que puede hacer bastantes cosas: transporte, defensa, algo de combate, tiene torretas, tiene armas principales, tiene, es una nave, bueno, que cumple muchos requisitos para todos aquellos que son más bien piratillas, y todos los que no también, porque no os voy a mentir, a mí me gustaría echarle el guante. Una de las características que no sé si os habéis fijado hasta ahora es que las naves de Drake son casi todas, no todas, o tienen parte de ello, son asimétricas. Entonces, bueno, pues ya habéis visto que muchas de estas que hemos visto hasta ahora cumplen con esas descripciones, aunque no todas. Y antes de pasar a la reina de la joya de la corona, ¿no?, vamos a hablar primero de una de las novedades también de esta nueva DefenseCon, o de este nuevo Invictus Launch Week, que es la Mule, la nave, la mula, ¿no?, la que transporta, acaba de salir. Tenéis un Naves Express si queréis verla, va a ser muy cortito porque, como veis, es una nave, un vehículo, mejor dicho, muy pequeño, que cabe en todas las naves espaciales que son capaces de transportar vehículos. Es compacto y su misión principal es transportar cajas de todo tipo, desde 6 cajas de tamaño pequeño de micro CCU, no de las típicas de las misiones, hasta varias, dos cajas grandes, una enganchada en la parte de atrás y otra en la parte de adelante, con unos bracitos que se retrotraen. Como podéis ver, el tamaño es mini, pensada para para cargar y descargar naves, precisamente como la que vamos a ver ahora, la Drake Caterpillar.
Aquí estamos ante una de las naves de diseño clásico, una de las primeras naves que entra en el juego, que básicamente se compone de diferentes secciones, las cuales en este caso en concreto son todas de transporte, y con esto, bueno, pues puedes llevar una cantidad enorme de contenido. En el futuro, ¿qué se espera de esta nave? Para empezar, que esas puertas laterales que se abran, que se abren, que bajen y hagan la función de un pequeño elevador, ¿no? Hace poco vimos algunas imágenes, ¿no? Precisamente hablando de la Derrick Mule, ¿no? Donde se ven esos elevadores abajo listos, ¿no? Para cargar y gente ahí dándolo todo. Bueno, pues otra de las características muy importantes de esta nave es, supuestamente, y lo dejo ahí porque no sé en el futuro cómo se desarrollará, su modularidad. Para empezar, os vais a fijar ahora que su cabina principal, es decir, desde donde se controla toda la nave, está totalmente independiente del resto de la nave, ¿no? Toda la nave tiene sus motores principales, tiene su forma, y aquí tenemos la cabina principal, que no solo tiene sus entradas y entradas auxiliares, sino que tiene motores propios, y está unida a la nave principal mediante un nexo, ¿no? Que podríamos decir que en el futuro pues podría salir de ahí y ser independiente. ¿Por qué? Pues a lo mejor necesitas huir, a lo mejor necesitas enganchar otra nave o podrías hacer cualquier otra cosa. Aparte de eso, sus secciones también podrían ser o no lo sabemos muy bien, en el futuro independientes, ya que bueno, la idea original sería que cada una de estas secciones, pues no sé, a lo mejor una se fuera para transportar tropas, otra para transportar vehículos, otra para transportar un hospital, otra que fuera esto, pues para transportar cosas en general como las que hay ahora, y bueno, pues eso sería lo ideal, ¿no? Y convertiría a esta Caterpillar en el top del top de todas las naves por su amplia capacidad, ¿no? De hacer cosas, pero ahora mismo solamente, entre comillas solamente, ahora mismo es una nave de transporte y una que no está nada mal, por cierto. Bueno, y con esto, damas y caballeros, voy a ir terminando. Me despido rápidamente. Ya sabéis que ahora mismo Star Citizen está en modo free fly, lo que significa que lo podéis probar totalmente gratuito. No lo dudéis, utilizar mi referral para entrar si no tenéis una cuenta hecha todavía, y si algún día os compráis el juego, pues empecéis con ventajas dentro de él. Dicho esto, os recomiendo por última vez que si queréis ver alguna de estas naves un poco con más detenimiento, echéis un vistazo a los vídeos de Naves Express. Se despide el ciudadano Anubis y nos vemos en el universo. Chao, chicos.